Información de último momento. Ahí está Manuel en un hecho muy confuso, muy confuso. Hagamos la advertencia y con un final tremendamente triste y desgraciado. Vamos, Manuel, te escuchamos. Bienvenido, buenos días. Buen día, Luis. Buen día para toda la audiencia también. Bueno, estamos ubicados, como mencionabas, en la planta donde funcionaba Naranpol, porque en estos momentos, hace mucho tiempo, ya están sin funciones, desde que cerró justamente aquí la fábrica. Lo llamativo también es que ayer se termina encontrando una persona que muere tras caerse del techo de esta planta industrial por un golpe fuerte en la cabeza. En horas de la tarde, una persona cercana a esta planta industrial donde funcionaba, repito, en estos momentos está totalmente destrozada, pero con un gran valor dentro, porque hay muchas máquinas también, repito, con un gran valor, y encontró a una persona tendida en el piso, en el patio, donde funciona un playón de ingreso a esta estructura, a esta planta industrial, con un gran golpe en su cabeza que se habría caído del techo. No lo identifican como una persona cercana, tampoco podemos decir que es empleado, porque aquí no se trabaja, no funciona, y lo terminan encontrando cerca de las 3 de la tarde. ¿Una persona de mediana edad, joven? ¿Cómo, qué datos tenés? De mediana edad no está identificado, porque justamente incluso la policía no lo pudo identificar, y aparentemente tampoco vinieron familiares, así que es una persona NN por el momento, pero entendemos que sí es de una persona de mediana edad y que estaba caminando por los techos en horas del mediodía, de la tarde, y a las 3:30, esta segunda persona, este empleado o secretario aquí de esta marca, se acerca. Cuando ingresa justamente al playón, lo encuentra tendido en el piso. Si no me equivoco, porque tengo un mapa en la cabeza, es Blas Parera entre Neuquén y Formosa. Neuquén seguro es. Claro, aquí justamente, como lo estaba mostrando en imagen, Blas Parera al 9300, entre Neuquén y Mendoza, Formosa, como lo mencionaba Luis, y está justamente Grandoli en la parte posterior, la calle Grandoli, que termina dando con la puerta del portón que tanto mencionaba. Esto es al norte, bien, bien al norte, ya camino hacia la salida de Santa Fe, por ruta 11, viene pegadito Recreo Sur, digo para contextualizar y que alguien que nos está siguiendo, a ver, en Carlos Pellegrini, o nos escucha en San Cristóbal, en Ceres, o en Gregorio Pérez de Denis, o nos está escuchando en Lanteri, en el otro lado de la provincia, bien al norte, o abajo, en Monje, en Las Rosas, sepa que estamos hablando del norte de la ciudad de Santa Fe, ya en la salida ruta 11 hacia Recreo, hacia San Justo. Toda esa data, primero pasan por Jambi, Nelson, Videla. Abrazo, chao, gracias. Hasta la próxima, abrazo grande. Y hablando de tantas ciudades.